tal, mis runas? Bienvenidos a una edición más del Sprint. Quiero mandar un fuerte saludo a todos los amigos corredores que tuvieron actividad este domingo. Hubo varias carreras en la Ciudad de México y pues algunos estuvieron haciendo entrenamientos. Así que para todos los que corrieron y estuvieron entrenando, fuerte aplauso. Vamos a recibir hoy en el Estudio Capulín a nuestro buen amigo Max. No es Max Steel, no es Max Steel. Es Max, Max de Runners del Capulín. Así que recibámoslo con un fuerte aplauso. Bueno, amigos, pues ya estamos aquí con el buen Max. La verdad es que nos costó igual un poquito de trabajo. A todos los compañeros que hemos estado citando nos ha costado un poquito de trabajo, pero les voy a explicar por qué. Porque ellos se dedican a trabajar, no estamos de ninis, ni mucho menos haciendo otra cosa. Así que por eso siempre los andamos buscando, los andamos correteando, pero es porque ellos trabajan. A ver, muy buen Max, cuéntanos cómo estás el día de hoy. Muy bien, Mike, muchas gracias. Pues apenas, como dices, apenas saliendo del trabajo, un poco acarreado, pero pues aquí estamos con mucho gusto para pues saludar a todos los que nos ven. Bueno, es que el buen Max, como les comentaba, apenas acaba de integrar el equipo. Y a ver, cuéntanos un poquito, Max, ¿cómo inicias a correr? La verdad, por a causa de mi esposa, porque pues a ella siempre le ha gustado correr y siempre me decía, acompáñame, y yo pues la verdad, no, pues si quieres te acompaño en bici, o ve y yo te veo, y ya bueno, hasta que me convenció y pues salimos a correr, la gota que derramó el vaso para que pues a mí me empezara a gustar mucho el atletismo. Bueno, sentí esa satisfacción en mí mismo de que pues podía correr. Bueno, me gustó mucho. Sí, Mike. Ya vieron, todos iniciamos a correr de una cierta forma, por algún motivo, razón, circunstancia. Y pues el buen Max, ya lo dijo, empezó a correr por su esposa, por su... su látigo, porque todos tenemos látigo. A ver, mi buen Max, antes del atletismo, ¿a ti qué te gustaba o qué es lo que hacías? Yo pienso que, como a la mayoría de los niños, pues me gustaba mucho el fútbol. Sí llegué a estar en varias liguitas así pequeñas de locales. Y pues, sí, ahora sí que el deporte casi siempre ha estado en mi vida. Pero pues, el atletismo, pues la verdad ya me enamoré de él, como quien dice. A ver, y cuando vas a salir a correr, ¿qué es lo que haces? ¿Algo extrovertido que hagas o solamente es de ponerte el pants o el short o los tenis? Sí, nada más me cambio y hago un poquito de calentamiento, porque la verdad me he dado cuenta que con el calentamiento sí tienes un mejor desempeño en tu práctica. Oye, pero no eres de los que se ponen en los tenis que doble calcetín, que sales con el short y te pones ahí que la conchita, algo así. No, nada de eso. ¿No? O sea, no. todo es nada más. Todo naturalito. Todo natural, ¿eh? Todo naturalito, porque si no, no sale. Y bueno, mi buen Max, a ver, independientemente del atletismo, ¿a qué te dedicas o qué es lo que haces? Pues yo ahorita lo que me dedico es a producir queso. Son quesos artesanales y los produce principalmente mi familia. ¿Y cómo se llaman tus quesos? Se llaman Lácteos Lozada. Lácteos Lozada, y entonces ahí debe haber la crema, el queso, el requesón, ¿qué más? Sí, hacemos queso enchilado, manchego, ranchero, provolón. ¿Y cuál es el provolón? Provolón son unas tipo cantinfloritas. Ese quesito es ahumado y está muy rico, ¿eh? Pues ahí están mis runners. Para los que les gusta el queso, les gusta todos los lácteos, aquí con el buen Max puede hacer su pedido, su canastita. Hay unos cuantos quesitos y van a regalar algo en estos días. Pues miren, échenle un fonazo y luego le vamos a dejar ahí su número, su contacto, para que puedan hacer sus pedidos. Mi buen Max, a ver, te vamos a hacer algunas preguntas. Sí. A ver, mi buen Max, ¿a los cuántos años te casaste? Tenía 15 años cuando me casé. 15 años, mis runners, sí. O sea que le pisaba duro el chavo. Aquí le estaba pisando duro a las carreras desde antes, nada más que pues en otra pista. ¿Qué color te gusta? El color que me gusta más es el color verde. El verde, Cuando sales a correr, ¿tienes ojos solamente para el camino o andas viendo otras cosas? No, solo el camino. ¿Solamente el camino? Sí, ¿seguro? Sí. ¿Te pegan? No, sí me pegan. Pero pues la mayormente pues voy en el campo, o sea, no hay nada así que ver. Tu mente está en los pajaritos, en el viento. Sí, en el cantar de las aves. Es como un cuento de hadas. Sí, más o menos. ¿Tienes alguna anécdota dentro de el pequeño transcurso o la pequeña carrera que llevas en el atletismo? ¿Tienes alguna anécdota que quieras contarnos?
A ver, déjame tratar de recordar alguna. No te ha dado dolor de caballo, no te ha dado el jalón en el intestino, no te has puesto así como que medio tenso de la barbilla, no, nada. Pues yo creo que nada más el dolor de caballo. ¿Puro dolor de caballo? El que sí me molestaba, pero bueno, a lo mejor podría ser un consejo, que cuando me comienza a dar, yo escarrito mi abdomen y sí se me calma. Ahí está, para que aprieten el abdomen y se les calme ese dolor de caballo. Bueno, mis runners, pues vamos a pasar a la parte que todos piden, todos quieren, todos desean, todos me aclaman, que son los retos. En esta ocasión tenemos los volados. Vamos a jugar a los volados. Así que, pues vamos a tirar la primera ronda. Pues ya estamos, mis runners, listos para echar los volados. Así que ya tenemos aquí la monedita. La pueden ver. Entonces, vamos a iniciar. El buen Max, que es nuestro invitado, pues va a ser el primero que va a lanzar la moneda. Primero, ¿qué pides? ¿Águila o sol? Águila. Águila. Entonces, vamos, que vuele la moneda. Entonces, vamos a ver. ¡Águila! Acaba de salir. Aguilita de Dios, ¿eh? Entonces, pues el castigo es para mí. El castigo es para Mike. Pues vamos a ver qué me toca. Y dice que es un shot de jitomate. Entonces me toca a mí aventarme unos shots de jitomate, pero vamos a ver cuántos me tocan a mí. Dice que son 3 shots de jitomate, así que pues vamos al reto. Bueno, mis runners, pues vamos a pagar el primer reto. Son 3 shots de jitomate. Aquí está el primero, así que pues vamos. Uno. Pues vamos por el segundo. Saludita, mis runners. Estos sí están buenos, ¿eh? Este sí es hidratación. Y vamos por el último. Está bueno el jitomate. Reto cumplido, así que vamos al siguiente volado. ¿Ya estás listo para el segundo volado, mi buen Max? Sí, ya estoy listo. Sale, entonces, ¿qué pides? ¿Águila o sol? De águila otra vez. Águila otra vez. Ya voló, entonces dice que es águila nuevamente. Águila, me acaba de volver a ganar el buen Max. Así son los retos, algunas veces se gana y otras veces se pierde. Entonces, voy a volver a sacar. ¿Qué shot me va a tocar? Ay, se me... Mi runner me tocó vinagre. Vamos a ver cuántos me tengo que tomar. A ver, mi buen Max, tú mátame. A ver cuántos shots de vinagre. 8. No, son 2. 2 shots de vinagre, así que vamos al reto. Bueno, mis runners, a pagar la apuesta del siguiente volado. Son 2 shots de vinagre. Ya está aquí el bote por si tengo que sacarlos, porque sí está medio fuerte, así que vamos al reto. 1. Mis runners, esto no lo hagan en casa. Mis runners, hasta me hizo llorar. Este shot sí estuvo bien pasado. La verdad es que sí estoy llorando. Estoy llorando en estos momentos. Segundo, mis runners, ¿tú has tomado mi vinagre? No, no, nunca. Ay, no, pues. Bueno, mis runners, pagamos el segundo reto. 2 shots de vinagre. Vamos por más. Bueno, mis runners, pues ya regresamos. 2 retos cumplidos. El marcador 2-0. Favor Max. Así que pues le toca aventar el volado. Sol. Venga, papá. Cayó Sol. Por Dios, por fin. Dios. Bueno, creo ya pasó el vinagrito. Ya pasó el vinagre porque hasta sigo llorando. Tomate. Tomate. A ver cuántos de tomate. 4. 4 de tomate, no, pues vamos por los 4 de tomate. Bueno, mis runners, pues vamos a que cumple el buen Max su cometido. Le tocaron 3 de tomate. 4. 4 de tomate, sí. A ver, mi bueno. Vale. A ver, ¿a qué sabe el tomate? Date, va el primero. Ay, a ver. Salud. Date el segundo, ¿eh? Vamos con el segundo. Esto es para los runners que sí les gusta, pero ser veloces. El tomate es muy bueno. Segundo, vamos por el tercero. Ahí, ¿y tú tomas? ¿Tomate? No, tú tomas chupi. Tú sigue te dando el tercero. Y entonces, vamos por el último. Vamos por el cuarto de tomate. El cuarto. ¿Te gustó? ¿Sí? ¿Te das otro o qué? Nah. Bueno, mis runners, pues vamos al cuarto volado. El marcador ya casi se empareja. 2-1, favor Max. Bueno, mis runners, vamos al cuarto volado. Y buen Max, ¿qué vas a pedir? Sol. Va por el sol. Entonces, a ver, que huele la moneda. Ya. A ver. Cayó. ¿Qué? Águila. Así que volvió a ganar. Vamos a ver, mi buen Max. ¿Qué le toca a mi buen Max? A ver, mi buen Max. A ver. ¿Qué dice?
Licor, porque todos los runes, después de que terminan las carreras, se echan sus chupes. ¿Sí o no, mis runes? ¿Sí o no? Una cervecita para después de correr. Sí, claro, es muy buena para hidratarse también, sí. Unos chupes. Aquí estamos haciendo shots de hidratación. Vamos a ver cuántos le tocan. Uno. Ay, no, pues ya la libró. Uno solamente. Así que vamos a su reto. Bueno, mis runners, venga a cumplir el reto de un shot. Un shot de licor. A ver, muéstralo bien a la cámara para que se vea eso. Bueno, pues. Pues salud, mi runner. A ver, ahí viene. La lleva. ¡Ah! Garganta profunda, ¿eh? ¡Ah! Pues bueno, mis runners, vamos al último volado de estos retos. A ver quién se lleva el sprint. Bueno, mis runners, vamos al último volado. A ver qué tal nos va. ¿Qué pides? Sol. Y es ¡águila, señores! Señores, acabo de ganar nuevamente el sprint. El marcador se puso 3-2. Vamos a ver qué le toca a mi buen Max. A ver, mi buen Max, a ver qué te tocó. Me tocó. Híjoles, licor de nuevo. Vámonos, ya le está gustando el licorcito aquí para. Es que les voy a contar una anécdota, una historia que me han dicho varios runners, que la mayoría toma un vasito de licor para calentar los músculos. Eso no es ningún choro, Se las paso para que cuando vayan a correr, antes de correr, un licorcito. A ver, mi buen Max, ¿cuántos te vas a echar ahora? A ver. Ahora van a ser. Dos. Dos. Vamos a su reto. Bueno, mis runners, a ver, mi buen Max, dile salud. Salud, runners. Saludcita, así que, pues, venga, primer shot. No. Ay. Ese estuvo bueno, ¿eh? Aquí está la segunda, mis runners. Salud. Segundo shot. A ver. Vaya que estuvo con todo, ¿eh? Sí. Bueno, mis runners, acabamos de terminar la serie de retos. El marcador final, 3 para Mike, 2 para el buen Max. Cuéntanos, Max, ¿cómo te sentiste el día de hoy? Bien, muy, muy buenos los retos y muy fuertes, la verdad. Y a ver, cuéntanos un poquito, Max, ¿qué es lo que viene para ti? ¿Qué vas a hacer en lo siguiente, en lo sucesivo? Pues continuar echándole ganas, ¿no? O sea, igual continuar acá con mis buenos amigos runners del Capulín. Y pues seguir entrenando para bajar mis tiempos, correr más distancias. ¿Quieres mandar un saludo especial? Sí, para mi esposa Dulce. Es como mi trofeo y mi inspiración para continuar aquí. Qué hago, para que vean, eso para que se lo dediquen a todas sus novias, mis runners. Un tronadito aquí, eso. Bien, entonces, mi buen Max. Bueno, amigos, se despide su amigo Mike. Y Max. Nosotros somos Runners del Capulín. Runners del Capulín. No se les olvide darle pulgar arriba al video, suscribirse al canal. Y bueno, vamos a estar ahí poniendo en la descripción los datos de contacto de mi buen amigo Max, por si se les ofrece el quesito. Ya saben, de los mejores de Amecameca y todo su alrededor. Postla, la zona donde lo fabrican. Nos vemos. Adiós.